es con el uso o el consumo de frutas. Y la mayor concentración lo encontramos pues en el aguaymanto, la naranja, alto contenido de vitamina C. En lo que la farmacia, lo de la farmacoindustria produce, no le discrepo, tienen sus sustentos. Hasta inclusive ahora salen a poner a domicilios, ¿no? Y los veo y es bien para cada uno y ve cómo va reaccionando. Es como los antibióticos. Un momento los antibióticos, por ejemplo, la penicilina, la citromicina, eran un boom. Pero luego los microbios hicieron resistencia a ello. Ahora nadie lo utiliza. Ahora ya estamos con el meropenem, el vancomicina. Entonces el imipenem es la última, que también ya no están haciendo, los microbios ya han hecho resistencia. Entonces irán descubriendo, la farmacoindustria irá descubriendo medicamentos y pasará a la historia ese medicamento que en un momento tuvo su... Es igualito eso. Entonces, lo que les puedo decir de la vitamina C es que ayuda a recomponer el sistema inmunológico. ¿Ya? A las células los hace más fuerte, los incrementa su resistencia frente al microbio. ¿Ya? Esos son los materiales para administrar. Igual podemos pasarla a un clorurito de sodio. Ahora, todas las presentaciones de la vitamina C no son el mismo. Son diferentes. ¿Ya? Algunos vienen en ampollas, otros vienen en pequeños caramelitos, otros vienen en medicamentos, otros vienen en frascos de vidrio. Entonces, ahí está el beneficio de la vitamina C. Es un antioxidante directo en la sangre a dosis elevada. ¿Qué quiere decir antioxidante? Por ejemplo, nosotros tenemos células que todos los días se van regenerando, regenerando, mueren, se reproducen al día, en minutos hacen eso, ese cambio. Entonces, todo eso lo que se va regenerando, muriendo, muriendo, se queda en concentrados en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, van formando una serie de una especie acidótica en nuestro tejido. Entonces, a esa especie de acidótica entra a tallar a oxidarlos. Y al oxidarlo los convierte de ácido, lo hace pasar en alcalino. Alcalino. Entonces, ¿cuál es el más dañino para nuestro organismo? ¿Lo acidótico o lo alcalino? Entonces, cuando ustedes toman el agua y el agua es de un pH neutro, cero, el agua que en un ambiente de ácido, el cuerpo es como si esté quemándose, ácido. Entonces, ¿qué hace la vitamina C? Tratar de sacar de esas ideas, oxidarlo y eliminarlo. ¿Ya? ¿Qué más? Promueve producción de colágeno endógeno. El colágeno es importante cuando nosotros sufrimos de artritis, artrosis, osteoporosis. Entonces, ahí entra a tallar. ¿Y dónde los encontramos el colágeno nosotros? Mayormente en nuestros músculos, en nuestros tendones y en nuestras articulaciones. Entonces, ayuda a eso a incrementar el colágeno, la vitamina C. ¿Qué más es? Energía natural de las células. Gracias a la vitamina C, las células se reproducen, se mueren, se reproducen, crecen, se mueren y en ese ciclo. ¿Ya? ¿Qué más? Un anti-envejecimiento y medicina deportiva a nivel mundial. Sí, pues lo que utilizan los atletas, su Gatorade, tienen una poca concentración de vitamina C. ¿Ya? Entonces, ¿ayuda a fortalecer la musculatura? Sí, ayuda a la célula. Y ustedes se dan cuenta, la unión de células que hace tejido, el conjunto de tejidos que hace un órgano, el conjunto de órganos que hace a un ser humano. Entonces, como ayuda a rejuvenecer a cada célula, obviamente está fortaleciendo al tejido. No es su... ¿Qué más? Prevención y tratamiento integrado para el cáncer. Prevención. Quede bien claro ese término. Prevención y tratamiento.
Todo lo que es natural siempre es para prevenir. Una vez que se haya desatado el cáncer, nadie lo cura, nadie. El historial del cáncer es lo siguiente. Algunas veces en la década de del 2016 dijeron que el cáncer, y primeramente para decir en honor que el cáncer hace 10 años aproximadamente era un misterio de hablar, pues, hace 10 u 11 años. Por ejemplo, es como la diabetes. Si entrabas al hospital y encontrar a un paciente con cáncer al mes, después de haber atendido 300, 400, 500 pacientes, encontrabas uno con cáncer. Igual con diabetes. Pero ha ido cambiando, pasando el tiempo. Ahora encontrar con cáncer por día es como encontrar en el hospital donde yo trabajo, no es nada oncológico. Llegan como 60, 70 al día con cáncer de estómago, cáncer al pulmón, cáncer a las mamas, cáncer al ovario, cáncer a la columna, cáncer al hueso del pie, cáncer a la lengua. Entonces, todo tipo de cáncer. Entonces, ya con la patología ya diagnosticada. Entonces ustedes ven pacientitos que se están muriendo prácticamente. Entonces, lo que yo he aprendido prácticamente del cáncer es que ya está en estadio 2 o 3. La única forma es de que dejarlo en el hospital es que muy aparte de su cáncer se va a contaminar con las otras enfermedades que están de los pacientes a sus costados. Puede agarrar una neumonía y fácilmente le pueda. Entonces, simplemente darle el ultimátum de tu vida, gozando al lado de tu familia. Dale de todo lo que quiere, y llevarle a donde quiere, que coma lo que quiere, que disfruta. Es la única, porque al final lo va a tumbar, y lo va a tumbar. He visto médicos que se han muerto de cáncer, que se han ido a Europa, le han pasado vitamina, se han muerto en Europa después de 2 meses de irse. En el mismo hospital se han muerto del cáncer de hígado, que rápido te la lleva. Entonces, trabajando con nosotros, se han muerto muchos médicos. Si al día siguiente llegó un día a trabajar, al siguiente día se falleció. Cáncer al hueso de la coxis. Solito venía el médico, se ponía su ampolla para el dolor y seguía trabajando. A los 2 días de que fallezca, vino su último turno y luego ya vino y se despidió y se falleció. Entonces ha fallecido feliz trabajando. Pero si él decía, pues si a mí me llevan a hospitalizar al hospital, me van a hacer mi quimioterapia en el hospital, mi radioterapia, que no es nada fácil, es doloroso. Una quimio prácticamente te deja con las encías rojas, un dolor de cabeza, la radioterapia igualito, te ha destruido prácticamente el cuerpo, porque una quimio y una radio no solo elimina células cancerígenas, también daña a las células sanas, todo. Entonces vienes destruido prácticamente. Sobre todo es las encías que se te pelan, se te hinchan, como fuera una gingivitis parecida. Entonces prácticamente es el hecho de estar tú aquí, estás psicológicamente que ya me moriré, estoy ganando o no estoy ganando. Entonces te dedicas al deporte. Entonces lo que hacen los médicos, ¿no? Se dedican al deporte, vienen a trabajar, hasta que por fin lo tumba el cáncer, chao. ¿No? Entonces, yo les aconsejo de que si algún día ustedes tienen un paciente que llega con cáncer, por eso los chequeos son muy importantes, determinarlo antes del estadio 2. Porque pasa al estadio 3, ya es mentira. Es una muerte bien fija. ¿Ya? Por más que existen los seguros oncológicos, es mentira, de la experiencia que he visto en los pacientitos, ¿no? ¿Cuando está en estadio 1 o 2? Sí, se hace. 1 y 2, porque recién las células se están formando y con el tratamiento y la quimio y la radio puedes destruir. Pero está, cuando comentamos, nosotros nos sentamos a veces a dialogar con
El cáncer mayormente surge en déficit de las vitaminas B12, B6, B5. ¿Por qué? Porque a veces, ustedes se han dado cuenta ahora, la comida europea entró con fuerza al Perú y si ustedes pueden señalar, en una pizza no vamos a encontrar esas vitaminas. En un pollo no vamos a encontrar unas vitaminas. Entonces, la juventud ha dejado de consumir las comidas naturales. Entonces, ha optado por esas comidas rápidas. B12, todas las B son desde B12, B6, B11, B6, son un conjunto de todas las vitaminas, pero las importantes son la B6. Entonces, lo que viene prácticamente en una ensalada rusa, en el, o sea, esa frutita de color rojo, ¿cómo se llama? La beterraga, la zanahoria. Entonces, por ejemplo, ahora a un niño le sirves un extracto de zanahoria, no te come, no te toma. Pero si tú le das una pizza, sí te come rapidito, un kintaki, gentaki, no sé. Entonces, todo eso ha optado de que ya pues la inmunología del joven futuro prácticamente va a ser su cáncer a los 30, 40. Ese es por la alimentación y la contaminación ambiental y también las radiaciones que recibimos a cada rato de la luz, ¿no? Por la destrucción del ozono. Entonces, todo eso ha hecho de que, y muy aparte, aquellos que trabajamos diariamente y estresándonos, también es otro factor, porque el estrés te deprime, la inmunología te baja. Te baja, te deprime. Y eso es bien notorio, porque tú vas a tu trabajo y te llevas en malas relaciones con tus colegas. Muy aparte de ello, los familiares de los pacientes te hacen problemas o los pacientes te hacen problemas y tienes una deuda que pagar tu vida. Prácticamente creo ya no sabes si está vivo o está muerto ese ser humano. Yo he visto casos que pacientitos, que colegas que trabajan así, de repente está trabajando, seco se quedó dormido. 10 de la mañana, ¿no? Le despierto. Oye, ¿te has venido a trabajar o a dormir? Se pone a llorar, no, tengo problemas de esto, esto, esto. Entonces, al siguiente día ya viene con su cefalea, más adelante hace su ACV isquémico, su derrame cerebral. Entonces, todo eso es por la situación que nos encontramos, más una alimentación que llevamos ligeramente, que a veces no tomamos un buen desayuno, o en la noche si nos alimentamos bien y dormimos con el estómago lleno, nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida. Entonces, eso todo hace que nuestro cuerpo se torne un entorno ácido. La acidez hace que estas células cancerígenas, es comida para ellos. Se reactivan. Todos tenemos células cancerígenas, todos. ¿Cuándo hacen su patogenicidad? Cuando nosotros encontramos algún factor que les ayuda a ellos, como el estrés, la alimentación, todo eso. Eso hace. Yo les comento porque yo he visto, por ejemplo, mi madre tenía todo, nosotros como somos por eso, todito le dábamos, pero ella se estresaba, nosotros soy natural de Tarma, cuando ya todos llegábamos allá ella estaba feliz cuando le íbamos a visitar a Tarma, pero ya cuando nos vamos a salir para nuestro trabajo ella se ponía a llorar. Ya no le llamábamos un día y lloraba, hijo, llámale a tu otro hermano, seguro se ha muerto, no me llama. No, se estresaba. Entonces, de repente, lo que es bien fuerte, ¡pum!, dejó de hablar todo. Su placa de tórax, cáncer de pulmón. Entonces, todo eso hace que, ¿dónde entra a tallar? La vitamina C. ¿Cómo hace? Recomponiendo a la sistema inmunológico. Entonces eso es importante que sepa de que el tratamiento del cáncer hoy en día es en que uno mismo cómo se cuida. No es pues la quimio, la radio te destruye. Entonces analizaban, decían que es un engaño para la sociedad. Y hoy en día pues ustedes han visto los seguros oncológicos se han vuelto un boom. Se han vuelto millonarios gracias al cáncer. Porque te van a irradiar, te van a hacer quimio, pues. Pero si usted te lleva una vida controlada, te alimentas a la hora, comes verduras, no constantemente no estás con las gaseosas, tomas agua, el agua que ayuda a limpiar, tranquilamente no vas a desarrollar. Si desarrollas, desarrollarás a los 70, a los 75 años, pero ya pues me voy tranquilo, ya he vivido, ¿no? Ya viví. Pero si desarrollas a los 15, 16,
Por ejemplo, hay un niño, un niñito de 16, no joven, de 16 años en el hospital que tiene un cáncer, una leucemia y una linfoma. Quiere decir cáncer a la sangre y cáncer a los ganglios. ¿Ya? ¿Con cuánto de hemoglobina está? La hemoglobina es normal de 12 a 15. Y los que vivimos en la sierra, hemos vivido, tendremos 16, ¿no? Pero los que estamos aquí en Lima, más o menos oscilamos entre 12 y 14. Es lo normal. Ese niño ha llegado, ese joven ha llegado con hemoglobina de 5. La plaqueta de nosotros es normal, mayor de 2.500. Pero él ha llegado con 10.000. Entonces, su mamá no sabe, sus papás no saben, ni él mismo sabe. Entonces, le analizamos, todo le vemos. Y en una de las tomografías que le toman, sale su cáncer a nivel del mediastino. Mediastino es un músculo que divide los pulmones con el estómago, de acá hacia atrás, que cuando nosotros respiramos nos ayuda a elevar, ¿no? Ahí está el tumor. Y luego habrá abarcado, se ha ido a otros lugares. Pero cuando yo me acerco, le digo, pues, y el dolor que siente es inmenso, pues sus pies se han hinchado y llora de dolor. Y cuando yo me acerco, le pregunto, y ya nosotros sabemos que tiene cáncer, entonces, ¿cómo ha sido tu vida? Primero, todos los días no dejaba de comer su arroz chaufa. Todos los días. Su gaseosa. Tenía tatuajes por acá, tatuajes por acá. Gaseosa, gaseosa, mañana. Para él no hay agua, gaseosa. Entonces, y luego en el almuerzo lo que comía era pollo, pollo y pollo. Llegó a la universidad y en la universidad comía las comidas rápidas. Es estudiante de ingeniería de sistemas, creo, de la científica. Claro, sus papás tienen dinero, están pagando, pero ya prácticamente le ves al joven, ya está bien, ha bajado de peso enormemente, respira mal, entonces ya está en falencia de los órganos. Entonces durará pues 3 o 2 meses, ¿no? Dios mediante. Entonces eso, mira, analizamos qué ha condicionado a él, su alimentación. Entonces eso no es bueno. Y estamos viendo que, bueno, los estudiantes de hoy en día nos queda en un futuro más adelante que de repente van a fallecer a los 40 o 35 años. Jóvenes de 18, 19 años también con diabetes. ¿Qué esperanza de vida le queda? Solamente es destructivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante, la alimentación. Entonces, la vitamina C prácticamente es lo más importante. Ustedes ven de color amarillo, esto quiere decir que esto se puede inactivar rápidamente con la luz solar o la luz del artificial. Entonces esto se tiene que proteger. Esto se les llama sensibles a la luz o fotosensibles. Sensibles a la luz o fotosensibles. Entonces cuando nosotros queremos administrar, lo tenemos que cubrir. Lo cubrimos para que así le guste estar en la oscuridad. ¿Y qué quiere decir si le ponemos en la luz? Pierde su principio activo. Se inactiva. Es decir, yo te administro la vitamina C, está en la luz, estás. Es por demás que te estoy administrando porque no le estoy cubriendo, no le estoy protegiendo de la sensibilidad de la luz. Se inactiva. Y también a asimilar eso, hay muchos medicamentos, ¿ah? Muchos medicamentos. Nosotros, por ejemplo, la furosemida, el omeprazol, tenemos que protegerlo. Porque la luz hace que lo inactiva y pierde su principio activo. Por eso viene, ustedes ven este frasquito, es de color oscuro. Ahí no es, porque a mí me gusta el color marroncito, lo voy a hacer de este color, no. ¿Qué pasaría si lo hago en color blanco? El color marrón viene por algo, de que le da poco pasaje a la luz solar. ¿Ya? Entonces no es porque se antojó de ponerle color marrón, no, es porque esos frascos te protegen de la luz solar. ¿Ya? Todos los medicamentos que ustedes ven con esos colores sospechan que es fotosensible, que vienen de ese color. Hay frascos que vienen de color blanco, no, así como el cloruro, que no se inactivan. Pero estos frasquitos sí sufren procesos de cambio a
a expensas de la luz solar o luz artificial. ¿Ya? Entonces, igualito, tenemos que permeabilizar y dejarlo ya permeabilizado, encontrando una vía. Esto también vamos a pasar lento. Podemos pasarlo en 3 horas, en 2 horas, pero viendo la reacción. Ahora ustedes van a decir, profesor, ¿habrá paciente que hace reacción alérgica a la vitamina C? Sí, sí, porque esto no es natural. O acaban de exprimir jugo de naranja, jugo de limón, no. Algunos principios químicos que tiene, ¿puede reaccionar en el interior del organismo? Sí, sí. Entonces, hay que administrarlo, siente, observando su rostro y el color de sus brazos y su pecho. Si ustedes ven una reacción que va cambiando de color, lo que es su color natural, a color rojo, y luego van apareciendo ampollitas de color rojo intenso, se suspende. Se suspende. ¿Ya? Entonces, ¿o otra manera de saber si tiene reacciones? Ya. Normalmente nosotros, cuando hacemos la reacción, si un paciente desconoce que es reacción a un medicamento, hace reacción, hacemos lo siguiente. En una jeringa de 1 centímetro, cargamos 1/10. El otro día les enseñé, no, ahí no sé, 1/10. Una décima, pequeñito, del medicamento. Entonces, debajo de la piel le administramos, es la intradérmica. Debajo de la piel le administramos dicho medicamento y le dejamos por 2 o 5 minutos ahí. Si nosotros al ponerle la ampollita hemos dejado esto y ha sido de color blanco, así blanco, normal es blanco, pasan los 2 minutos o 5 minutos, se torna de color rojo y su alrededor es alérgico. Es alérgico. Claro, en cambio, si permanece en los 5 o 6 minutos de color blanco, no es alérgico. La papa no es alérgico. Pero si vemos suficiente que se ha hecho de color rojo, así ya, no, este es alérgico. Entonces, de hoy para adelante, tú eres alérgico a la ceftriaxona, al metamisol, de acuerdo al medicamento que le has hecho. ¿La reacción ya va? 4 o 5 minutos ya lo ves ya que está de color rojito. Sí. No sé si hay alguna interrogante hasta ahí. Acá ya le está instalando, siempre vigilando también cómo va respirando. Hay algunos pacientes que hacen alergia, no necesariamente se muestra en la piel, en la cara ni en el brazo, sino internamente en el abdomen y en la espalda. Pero ya ustedes lo van observando con la respiración que hace. Si el paciente que está respirando tranquilo y de repente cambió, ¿empieza a hacer eso? No, hay algo acá. Le pregunto, ¿te sientes bien, Liz? Entonces van descubriendo, te puedo ver tu espalda, ya ves que ya hay granitos pequeños. O te pica la garganta, le dice, también es otro. ¿Ya? Entonces, no, hay algunos pacientitos que no se le ve en la cara ni en el brazo. Sí, en la espalda. O dentro de la boca. La epiglotis se va cerrando. Entonces, cuando se va cerrando la epiglotis, ya hace que el aire que estamos respirando no ingrese al pulmón. Y si entra ya raspando, con sonido. Por eso que el paciente, lo que está respirando, empieza a hacer fuerza ya. Entonces ya ustedes le observan, ¿te sientes bien? No, me falta aire o me duele la garganta. Suspendes y le ves observando, le observas, ¿no? Y encuentras ya. De inmediato, comunicas al médico que estás, o si tienes tu hidrocortisona, cargas. La hidrocortisona normalmente viene en polvo, liofilizado. Entonces hay que agregarles 5 centímetros de cloruro con jeringa. Lo cargamos, lo diluimos, nuevamente cargamos y por la vena. Y si no tenemos hidrocortisona, a la tercera opción, adrenalina.
La adrenalina es bueno para esas cosas. ¿Ya? Y es igual, cuando van a comer ceviche también a los restaurantes, también deben andar con su hidrocortisona. A veces nunca han hecho alergia al marisco y de repente están comiendo tranquilo, empezaron el cosor en la cabeza, hasta que se van trasladando al hospital, quedaron. Entonces es bueno estar andando con su adrenalina. ¿Ya? Yo vi un paciente una vez a un médico en la clínica La Tesa, le estaban haciendo su cumpleaños y le llevaron por la avenida Rosatoro, por San Luis, a festejar su cumpleaños y le invitaron el ceviche. Y le pusieron en su mesa, está comiendo tranquilo. De repente empezó a respirar mal, mal. O sea que se quedó inconsciente. De inmediato, como están puro médicos, empezaron a llevarle a la clínica, lo que le intubaron, entonces fueron corriendo a comprar adrenalina, le pusieron nada, ni adrenalina, porque ya había avanzado. Su cara bien hinchado, porque se hinchan rapidito, bien hinchado. Y llegaron a la clínica a intubarlo, pasaron a intubar al conector, al ventilador mecánico. Pobrecito, después de 3-4 semanas recién se iba recuperando lentamente. Claro, porque el hecho que ya falta el ingreso de aire, ya los órganos blancos van sufriendo el daño. Los órganos blancos son el cerebro, el hígado, corazón, el riñón. Entonces ellos, el hecho de no entrar la cantidad suficiente de oxígeno, ya se dañan, se necrosan sus células, se mueren. Por eso quedan secuelas. Y si no te sacan a tiempo, puedes quedar parapléjico, tirado, postrado en una cama, o puedes quedar con muchas secuelas, ¿no? No ves, te quita el habla. Entonces, el órgano más rápido que se daña es el cerebro. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Una persona que sufre de varices puede ponerse de la... Ah, lo que me decías, la de Nande, ¿no? Sí. Ya. Estudios que revelan de la vitamina C en relación a la varices, no hay. Tampoco lo que he estudiado, las vitaminas, no hay. Las varices prácticamente se dan por la inflamación de unas paredes de las venas, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer la vitamina C? Beneficios no traería. ¿Ya? En lugar de ello, de repente incrementaría más la patología, porque reventar una varice esofágica es sangrado intenso. Mayormente las varices más peligrosas están dentro de nuestro organismo, como la varice dentro del esófago. Se te inflama dentro del esófago una vena, se rompe, empiezas a sangrar. Pues sí. En cambio, las varices que tienes en tus miembros inferiores se observan, pues, ¿no? Te llevan un acto quirúrgico, te absorben y sale. Pero que he visto la efectividad de la vitamina C para tratar la varices, no mi experiencia, si no hay, porque nunca he visto eso para ese tratamiento. ¿Así se le puede poner? Normal, porque no tiene reacción. Yo les he hecho prácticamente la vitamina C va para ayudar la inmunología del paciente, nada más. Sí. ¿Hipertenso? Sí, normal, porque sabemos que la presión arterial mayormente surge porque a veces el paciente, sus antecedentes, ha sido fumador o mucho consumidor de grasas y ha incrementado su presión. Pero si el paciente toma su pastilla normal, de por vida, de la presión normal, puede tomar la vitamina C. Más bien ayuda a fortalecerá para que en otra ocasión, recuerde que los pacientes con presión alta son candidatos, si no se cuidan bien, para desarrollar otras enfermedades, como un infarto. Entonces, más bien ayudaría a eso. Recuerden que la vitamina C
el único principio que tiene es fortalecer la inmunología, ¿no? Activar las células. Las varices son el factor principal, es de que uno se van acumulando dentro de las venas, se van acumulando la sangre. Entonces, cuando nosotros permanecemos de pie o sentado, no ayudamos bien de que la sangre que ha venido hacia la punta de mi pie y no retorna a mi corazón, se va quedando ahí. Se va quedando ahí, y ya como no está que se oxigena acá en mi pulmón, y está, se van contaminando, se van infectando. Y por ende la vena se va aumentando de volumen, en algún momento de escozor pasa dolor. Y luego tendrán que aspirar con jeringa, bueno, eso lo hacen los médicos, lo aspiran. Y queda una mancha negra, pues después que le aspiran, quedan sus manchas negras. Pero sí, si revienta también, se infecta, rapidito se infecta. Ese es por la... ¿Cómo? Claro, si el hecho de que se está acumulando ahí la sangre quiere decir que el sistema circulatorio no está funcionando bien. Normalmente todo lo que sale tiene que volver. Esa es la ley del corazón. Todo lo que sale tiene que volver. Pero ¿qué pasa si nosotros permanecemos de pie, permanecemos sentado? Va quedando y con el tiempo las paredes de la es como nuestra piel. De joven nuestra piel es bien estirada, pero va avanzando, pasamos la edad de 40, nuestra piel ya va arrugándose, igualito la vena. Sus paredes ya no son tan elásticas, sino ya se van debilitando y ahí se va acumulando la sangre venosa. Y si revienta, se contamina. Claro, se opera, ¿no? Es operable la varices, pero queda con las manchas negras.